¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Grimoire, Heralds of the Winged Exemplar. En el episodio anterior lo dejé en mala posición, tenía muertos a Chikadi y Clorp y cada vez que cargaba la partida se me podía morir casi todo el grupo porque estaba ahí metido en el agua y bueno, fuera de cámara fui saliendo hasta que salí, ¿vale? Como podéis ver he vuelto para atrás. Me costó bastante en alguna de las pruebas, abrí uno de los cofres y son cofres normales, ya volveremos a por ellos, quizás entrenen a nadar fuera de cámaras o algo así, quitando los encuentros para que no sea muy pesado, para que no me lleve, no sé, 100.000 PX intentando subir niveles de nadar, pero bueno, por el momento vamos a ignorarlo. Como detalles, Glorp es inmune al conjuro de... no Raise Death, este... el de Resurrection, ¿vale? Que es el que lanza el Caduceus of Life, ¿vale? Que hubo un combate en el que dije, joder, no sé por qué no revive. Casi que cuando miras el Resurrection pone, los vampiros y los necromantes no pueden ser resucitados por esto, ¿vale? Por este conjuro, el de Resurrección, y los que lleven muertos más de 7 días no serán afectados tampoco. Con este conjuro ahora puedo resucitar a Chikadi, y es lo que hice, pero cuando se intenté tirar a Glorp, me puso lo de no funciona. Y digo que ahora puedo a Chikadi porque cuando era nigromante, bueno, podía. Pero había olvidado que teníamos Raise Death, que es un conjuro que funciona con personajes a los que no puedes resucitar con Resurrección, ¿vale? Esto es como en Dungeons and Dragons, tienes, yo qué sé, revivificar, reencarnar... resucitar, alzar a los muertos, resurrección verdadera, conjuros de deseo, ¿vale? Tienes distintos niveles con lo que puedes resucitar a distinta gente. Los elfos no pueden ser reencarnados, pero sí pueden ser resucitados, yo qué sé. Vale, pues este juego tiene ese rollo también. Y con esto pude resucitar a Glorp. Lo que pasa es que, bueno, ahora como veréis, vamos a hacer, de hecho voy a hacer un quick save, voy a ir preparando. Tenía una partida en la que era sin Aeor, porque no me había dado cuenta que tenía al señor este sin revivir. Y bueno, lo que he hecho ha sido salir otra vez. Y nada, resucitar a Glorp. Pero bueno, vamos a ir guardando aquí y vamos a seguir explorando esta zona. También alguien me dijo, confundí a Quises con Chikadi cuando... nos echaron un efecto y efectivamente Chikadi va en pelotas cuando se comió el conjuro de, bueno, el conjuro, el ataque de ácido del Lord Worm, creo que fue, pues perdió su armadura que acabamos de conseguir por otro lado. Pero bueno, dicho esto, vamos a venir para acá. Con un poco de suerte nos enfrentaremos a muchos Lord Worms, aunque no es del todo malo, en el sentido de que es un tipo de enemigo que da bastante experiencia. Mejor que los Mud Wasps, diría yo. Porque estos combates, pues no tienen mucho. Y todavía tenemos que subir bastante experiencia con Glorp y con Chikadi, ¿no? Son los que todavía son nivel 1 de lo suyo. Mejoramos cosas y creo que aquí tenemos otro charco porque lo miré un poquillo. Eso es. No sé si atreverme. Hay un cofre aquí a la vuelta, ¿vale? hay un cofre a la vuelta y bueno, está, ¿vale? Pero creo que es el mismo tipo de cofres. Aún así, puedo ir a pillarlo porque está más cerca, ¿vale? Como veis, son solo dos casillas y está ahí. Y creo que es la misma tabla de loot, así que podéis imaginaros lo que habrá en los otros dos cofres. Todo el mundo mejora nadar. Vamos a usar el refresh con todo el mundo. Lanzar el refresh pequeño este. Nivel 2, vamos, tampoco es muy pequeño. Vamos a sacarles
No sé por qué estoy volviendo a hacer esto. O sea, es el mismo error que cometí al final del episodio anterior. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Me gusta abrir cofres, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? no me acuerdo si hay un encuentro en esta casilla de aquí delante, pero es posible que sea encuentro fijo. Sí, ahí está. Vale, nos quita todo el espíritu. Un charm, nos viene muy bien eso. Pero bueno, ya sabéis que podemos movernos en esta casilla y en principio nadie se va a ahogar al final del combate. Hay orb dormido, eso es malo. Confusión. Necesito que alguien le pegue, por favor. Ya está. 232 PX, mejoramos, giramos y chas. Vale, y podemos grabar. Podemos usar Bless. Solo necesitamos un nivel 1 para recuperar todo el espíritu, además. ¿Sabéis que en la edición 1.0 del juego, y en la super demo y todo aquello, los personajes... O sea, había una barra de comida. Creo que cuando subí el primer vídeo enseñando el juego, cuando salió, estaba la barra de comida y no hacía nada. ¿Vale? Porque no... Clive no atinó. Con una forma decente de poner un sistema de comida. Confusión creo que con Clear Mind también, ¿no? Lo curamos. O Sound Mind, perdón. Confusión, sí. Toma para ti. Vale, todo el mundo está sin vitalidad. Vamos a descansar. Bueno, vamos a abrir el cofre. Bueno, vamos a descansar primero. Puede salirnos un encuentro aquí sin problemas. Y como están todos reventados, pues tardan en empezar a recuperar vitalidad, ya sabéis. Por supuesto. Por supuestísimo, nos sale lo puto peor que puede pasar. Tú... Claro, me gustaría decirle, toma un Insect Swarm. Vale, pero creo que no va a poder ser. Yo lo tiro igualmente. Tú puedes tirar... ¿Esto? Nada, vamos a ver. Un inconsciente, otro muerto. Irritación. Ácido. Sobre el color. Y le ha destruido las armas. La daga. A ver, ¿funciona o pifia? Pifia. Hailstorm. Vale, Hailstorm sí funciona. Y debería dejarlos muy finos, eso es. Vale. Es que no me acuerdo qué conjuros tienes tú. Vale, pues tú usa tu poder, dado que no tienes armas ahora mismo. Matamos el Orworm. Y ya está. 2000 PX. Mejoramos lanzas. ¿Hay algún arma que podamos ponerte en la mano? ¿Cuál es tu clase? Se me ha olvidado ya. Eres un mago. Como un mago, ¿tienes acceso a algo de todo esto? Pues sí, vale, estoy equipado. No. Hubiera estado bien. Mira, puedes usarlo. Puedes usar la varita de misiles. De proyectiles, vamos. Lamentablemente no podemos ponerle esto.
Vale. Guardemos. Vale, bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver si tenemos algo útil. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, esta está maldita, pero... Bueno, la verdad es que no se la voy a poner porque la maldición creo que quitaba maná. Era la historia de esto, pero sí podemos ponerle al menos a esta chica una camiseta o algo, para que no tenga frío. Vale, llevamos la tabla. Tenemos un par de dagas. Toma. Es uno de clase de armadura en total. Bien. De hecho, le dan más armadura a esto, así que va a llevar el chal ese. Jata. Vale, pues nada, guardamos, descansamos. Hemos visto que el Hailstorm ya lo tenemos, el Deep Freeze todavía creo que no lo puede lanzar Orlin con su clase actual. Vale, yo creo que voy a guardar. Y creo que podemos cruzar las dos casillas sin morir. Efectivamente. El problema es esto, que justo salimos del combate y bueno, pues... estamos un poco en la mierda, ¿no? Usa tu poder. Pero si solo tenemos un murciélago, podemos hacer esto sin problemas. Y ahora descansamos un poquito. Antes de que se queden fritos otra vez. Paramos, ahora que tiene un poco de vitalidad, y dormir otra vez debería hacer que recuperásemos más rápido. Bueno, no sé si es el caso, pero... Glorb ya está full, Chikadilla ya está full. El Jackalope. Le haríamos reventarlo sin mucho problema. Está inconsciente, así que sí. Se va a morir antes de poder hacer nada el pobre. Mejor, ¿vale? Por otro lado. Y a ver si Ulura se recupera un poco. Aquí vamos un día para ir a por un cofre. Cofre de mierda, por cierto. Tenía un libro y no me he fijado ni que era de escudos. Tío, es que todos, siempre es el mismo libro. Escudo de fuego, tan importante es escudo de fuego que no sirve para caminar por la lava. Vale, ¿veis esto? 1000 pies por debajo de nosotros, un mar de verde oscuro o verde profundo se extiende hasta el horizonte. Aunque hay una montaña ahí, pero bueno. Un área salvaje irrompible, o sea que pues, no hay partes que no son este área salvaje, ¿no? Escondido bajo su... Bueno, que sí, que es un bosque de la hostia y que hay peligros y descubrimientos y no sé qué hostias. El aire aquí, muy fresco, muy tal, pero tenemos que descender. Nuestro destino y la solución al misterio de nuestra existencia nos espera en algún lugar más allá de eso. Sí, nos damos cuenta ahora de que se ha acabado el tutorial. Básicamente es lo que nos dice esto. Tu camino, o sea, tu viaje no acaba aquí. Solo está comenzando. El verdadero Dark Souls empieza aquí. Vale, pues esto... Es tenemos que descender y tenemos que ir tirando... escalada. Que para eso hemos puesto algunos puntos. Si nos caemos nos hacemos 2 de 6 de daño. Pero la dificultad inicial es fácil. Entonces, intentamos. Todo el mundo lo logra. Y algunos mejoran. Y lo que podemos hacer aquí, ¿vale? Subir es más difícil.
Vale, como veis, si nos caemos, nos caemos todos. Y se nos rompen cosas. Nos rompen muchas cosas. Se nos rompe una cantidad grande de cosas. Pero aún así, hemos mejorado escalada. Se nos rompe... Creo que se nos han roto todas y cada una de las pociones. aún así, yo diría que merece la pena volver a intentar subir. Llegamos arriba. Éxito, todo el mundo mejora su escalada. Guardamos y bajamos. Pero no es que estuviera usando las pociones. Bajamos todo exitosos. Intentamos subir otra vez. Ahora es 2 de 10. Lo logramos. Todo el mundo... Bueno, hay muchas mejoras. Bajamos. Si usamos el conjuro de caída de pluma, aunque nos despeñemos, ¿vale?, aunque fallemos, no sufrimos daño. Pero creo que no tengo el conjuro. creo que no tengo nadie que pueda lanzar el conjuro. Bueno, a ver, igual sí tengo que lo puedan lanzar, pero no lo tengo. El caso es que si no hubiese puesto... Creo que es... Ah, no, sí, mira, lo tengo, joder. Voy a haber hecho esto y no perder los... las cosas. Vale, pero aquí, aunque me escoñe, pues eso. Mientras tengamos eso ahí arriba, no pasa nada. Vale, y así podemos... Es más fácil, es mucho más fácil mejorar esto que mejorar nadar. Pero, si no tenemos puntos, es muy probable que la gente... Bueno, para empezar, creo que no mejoran escalada. Y simplemente se parten la crisma y ya está. O sea, fallas y punto. Y falla todo el grupo, claro. Pero bueno, con caída de pluma tampoco es muy para allá. En cualquier caso, tendremos más zonas de escalada, ¿vale? ¡Ey! Un Ent muy pequeño. Vale, 24 de daño es bastante daño, es decir. Igual deberíamos recuperarnos un poco. Mejoramos mitología y... Sarkhan, nivel 6. 12 puntos de vida, 50 de vitalidad, 10 de magia... 2 de voluntad, 3 de velocidad, 2 de agilidad. Un puntito de mierda de bono. Como siempre, tenemos esa suerte. Y nuevas skills, vamos a ver. ¿Qué queremos mejorarte? No me acuerdo que llevas puesto. Llevas un hammer ahora mismo, ¿no? Hammer and Mace. Y no la cadena. Así que creo que es lo que quiero subirte un poco. Tienes 10 puntos de climbing, me parece bien. Vamos a subirte un punto de nadar. Y el resto te lo subimos en Ancient History. Y aquí vamos a ponerte letanías a bastante. Y el resto... Mira, un punto de Arcanum. Y ya está. Ah, no ganas conjuros en este nivel. Qué asco. Bueno, supongo que es que el Templar no... Es que creo que le hemos puesto todos los conjuros que tiene, básicamente. Vale, cuando subimos el nivel anterior teníamos acceso a dos conjuros y podíamos elegir entre dos conjuros. Ahí está, esta es la jodida, ¿no? Sí. O sea, la vamos a matar rapidito, o no. Pero es... Esta es una de las plantas duras. Ahí está. Quise es muerta. Y Criminor muerto. Ahí está. Bien. Bueno, pues... Pues igual... Igual... A ver, ¿cómo vais de constitución? 50... Pero es que... Luego además... Esto es una mierda porque les... O sea, no tanto porque pierdan constitución ahora, sino porque los cambios de clase de esas clases suelen requerir constitución porque son los combatientes. Así que vamos a recargar esto. He sido justo... Dándome la vuelta justo antes de... Sí, justo antes del combate, ¿no? O sea, he intentado descansar y me ha atacado la planta a los cojones. ¡Ataques mortales! Gran diversión. Vale, vamos a parar un momento. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer esto.
Y vamos a... Ya está. Realmente no tenemos que hacer más, porque ya tenemos... Solo queda un poco de magia esta. Esto aquí podemos pisar y podemos buscar. Seguramente aquí hay algo. ¿No? Bueno. Tenemos un... Una de estas. 450 PX así por la cara. ¿Serio? No hay... No hay aquí de las de... curar enfermedad. O quitar veneno. Vale. Morgana le fai. Olefei. Personaje importante, ¿vale? Nos giramos ahí cuando vimos el sonido de unas pisadas suaves en las sombras de los altos árboles. Se nos aproxima una druida con gracia. Y bueno, no podemos verla claramente porque obviamente, ya veis, va encapuchada y no se le ve la cara prácticamente. Pero sus ojos brillan como dos pues, ascuas de fuego. Se quita la capucha y es hermosísima, como podéis ver. Y bueno, no está ahí, venga, básicamente lo que está haciendo, que no para de moverse, eso está haciendo, como si fuera un animal nervioso preparado para atacar. ¡Hola! Soy Morgana Le Fay. ¿Qué os trae a mi bosque? Entonces podemos hablar con ella. Pero, sobre todo, lo que queremos hacer con Morgana Le Fay, esto es lo más importante. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos preguntarle por varios asuntos. Podemos preguntarle por... una cosa llamada Greenway, aunque todavía no sabemos... al respecto, así que no sé si debería preguntárselo porque es un poco hacer trampa. Vale, el camino verde. Vamos a preguntarle por el búho. Este pájaro demoníaco es el sirviente infernal de los semidioses de tercera que buscan imponer su voluntad en la gente de Hyperborea, esclavizando los ritmos de la propia existencia a un... O sea, esclavizándolos con un claptrap, es un cachivache mecánico. Las leyendas son falsas, que dicen que... Dreams are false, that's it. Las leyendas son falsas, las que dicen que el reloj es sagrado. Los ídolos falsos no deben ser exaltados más allá de el señor de la naturaleza personificado en el Wicker. Vale, esto lo podemos preguntar también. Todos los tótems no merecedores deben ser destruidos para demostrar su vacío. Nosotros los druidas deseamos... O sea, no deseamos la batalla, no deseamos el conflicto, pero deseamos la verdad... deseamos que se separe la verdad de la mentira, que la luz brille más que la oscuridad y que el espíritu verdadero del Wickerman prevalezca. Entonces podemos preguntarle por el Wickerman. Creo que podemos decir solo Wicker y ya vale. El Wickerman, el hombre de paja, ¿no? Es la encarnación del espíritu del Greenway. Ahí está Greenway. La vía verde es la... El correcto conocimiento del verdadero camino espiritual del mundo. Todos aquellos que se unen a nuestra secta deben de seguir el camino verde. Vale, ahí tenemos eso. Y una cosa que podemos preguntarle. Espera. Obai, aquellos que se oponen a nuestra secta o buscan... no sé, burlar al destino con sus propias necesidades egoístas, morirán gritando en el altar de paja este. Pero lo que queremos hacer es enseñarle la tabla. Ya podemos enseñar. Oh, has hecho bien. Eres una persona de auténtica virtud para ver
por haber por habernos traído esta maldita, o sea, esta tabla maligna a nuestra secta. Creo que eres digno para unirte a nosotros. ¿Estás listo para nuestra forma de vida? Únete entonces, o uníos entonces, como acólitos. Nuestro camino es recto y honesto ante vosotros. Y entonces nos podemos unir. Muestra nuestro, o sea, vestid, o viste, nuestro hábito modesto. Atraer el ropaje. Hice a la cueva del hombre de paja y decidle que queréis aprender el camino verde. Ahí en minúsculas. Y nos da todo el mapa y nos dice dónde está el Greenway este al que podemos ir. Vale. Y se pasa a estar friendly, que muy guay. Y creo que podemos preguntarle alguna cosa más. Bye. No se me ocurre. Así que nada. Pero bueno, dice, mira, no. Yo no quiero problemas, pero si os tengo que partir la cara, os la parto. Os estoy avisando, nos dice. Vale. Ojo, cuidado cuando camináis por nuestro barrio sagrado aquí de árboles. Que vienen mis primos del bosque y os revientan. Y Morgana dobla ahí sus túnicas y se pira. Como podéis ver. Vale, pues esto creo que es una señora capa, Druid Burnous. Es clase de armadura 4. Requiere... bueno, no sé, es regular. O sea, lo puedes llevar. 4 es mejor que nada. Pero para... ¡Oh, no! Me he guardado la partida después de hablar con esta señora. Tío. Es que por supuesto, no guardo la partida siguiente. Este juego es ultra cabrón, ¿eh? O sea, fijaros dónde había guardado. De hecho, me llegaba a enfrentarme al la mierda esta. O sea, sí que... muerte directa. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Vale, vamos a preguntárselo otra vez. ¿Dónde estás? Aquí vienes. Patatín, nos cuentas tus mierdas. Vale, y como veis, ahora mismo está neutral. Vale, cuando le damos la tabla es cuando se pone muy cariñosa. Toma. Llevamos esto. Nos dice dónde está el sitio. Se queda friendly. Y podemos preguntarle por cosas. Voy a preguntarle otra vez. Wicker. Owl. Y... ¿qué era el otro? Greenway. Que eso nos da una nota. Bye. Y... exit. Se pone violenta. Pero poco. Mira, que yo te... eso, ¿eh? Que yo soy muy pacifista, pero... eso no significa que no te vaya a matar si me cruzas un poco. Lo más mínimo. Vale. Clorazoid. Vale, esta no es la que es horriblemente dura. Es que tiene el mismo dibujo, vale, pero... esta no es la que te mata directamente. Esta es la que te mata, la Monarch Nettle. Que Nettle creo que es una ortiga, ¿no? ¿Tenemos algo de fuego? Escudo de fuego, claro. ¿Cómo no vas a tener escudo de fuego? Es el único conjuro que encuentro en todas partes. Vamos a ver. Spell, Fire, Fireball. ¿Puedes lanzar un Fireball? Es que no sé ni si puede lanzarlo. Pero estaría bien que pudiera. ¡Ay! Tengo Disecar, que funciona para esto súper bien. Bueno, un crítico también funciona, que te cagas. Dejamos mitología. Hay varios... esta es la fácil. Normal que los primos de Morgana no están enfadados, ¿eh?
No pensaría que todas estas plantas asesinas... No sé por qué estoy... No, a ver, sí sé por qué estoy explorando, pero vamos. Sabemos que aquí tenemos el Greenway, pero creo que queremos... Tal vez... Aquí creo que hay un montón de salidas de este mapa. Además, tenemos esta, tenemos esto. Y diría que esto es otra salida. También... Tiene que haber algunos puntos de descanso también. Y esto, no sé. Vale, vamos a empezar por este rincón de aquí, entonces. Tú... Vale. ¿Quién tenía...? Tú tienes... Hay un conjuro... No lo tienes tú. ¿Quién lo tiene? Ah, Wither, ahí está. Vale, que este revienta plantas que te cagas. Y no sé si lo puede lanzar, vamos a comprobarlo. Porque seguramente no caiga el crítico. Pues vaya, pues sí ha caído. Pues nada, seguirán cayendo críticos. No me voy a quejar. Críticos... Está bien. Cuando los hacemos nosotros. Tronco. Tío, qué asco de sitio. La mitad de los enemigos de esta zona te matan. Te matan, ¿vale? Tiene un ataque, te mata. Vale, tenemos que ir con armor plate y tener mucha suerte, porque además ni siquiera voy bien de armadura. Además pueden atacar... Si fuera que solo atacan a la primera fila y que esos vayan con armadura... No, tenga alguna ventaja, pero no. ¿Tengo manzanas? No. Algunos de estos árboles seguro que tienen manzanitas también. ¡Su puta madre, tronco! ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, tenemos esto. Vamos. En principio... Es que además atacan más rápido que yo. Necesitamos eso, que no tengan... Que salgan no penetration. Todo el mundo... Es que además salvan, son unos asquerosos. Uy, mira, Wither. Ah, pues lo puede lanzar. Pero no era lo que quería. Además, me ha costado la mitad de la magia. Bola de fuego, estupendo. Tío, estos bichos, qué asco de bichos, en serio. O sea, puedo hacerles un turno entero y aún así me matan a alguien, me dejan al grupo reventado. Dios, esta zona, qué agónica, qué agónica. Y por aquí vamos a tener que pasar un montón, ¿eh? Vamos a tener que pasar un montón. Si es como el juego te dice, nada, no, se acabó el tutorial. Claro, o sea, tío, de más. No. Es donde acabo de guardar, ¿vale? No he avanzado nada, porque he hecho estas casillas. Ya. Tener que ir guardando cada tres pasos. Vamos a tener esto en medio de la pantalla todo el rato. A ver, podría quitar los encuentros de aquí, porque es que ni siquiera son encuentros que den mucha experiencia, ¿vale? Son una mierda de encuentros. Que es lo que tiene el juego, ¿no? Que no... Tienes encuentros que no... Uy, llevo puesto esto, que no se me olvide. El Wither. Son encuentros que no... La experiencia que dan con respecto a los horrores que conllevan no están equilibrados. Vale, este es el bestiario real. De hecho, diría que esto no es el bestiario real. De hecho, diría
Es posible que sea esta zona de aquí atrás. Efectivamente. Tenemos aquí un sitio mejor para descansar, donde no nos atacan. Vale. Pues nada, por aquí podemos pasearnos por el bestiario real. Tenemos estas pesadillas de bicho que te ciegan. Pero para eso tenemos... cono de frío. Qué pesadilla de... O sea, están juntos todos los horribles, ¿eh? Tienes las moscas cojoneras que te matan. Te pegan y te matan, ¿vale? Tienes estos que te hacen charm y te ciegan. Tienes la planta que dura bastante y te mata, ¿vale? Si te pega con ciertos golpes, te mata, con otros no. Vale, eso también es verdad. Vale, tienes... Mira, otro charm. Ya podrían salir más Ents, que no han hecho nada. Y encima es que no dan casi experiencia. Es horrible. Vale, ¿sabes qué? Vamos a guardar. Y vamos a volver al punto de descanso. Por favor, que no me ataque nada por el camino. ¿Es este o es el siguiente? Es el siguiente. Aprovechar para beber un poco. Porque de la emoción se me está poniendo la garganta que no veas. Vamos a ver. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Vale, vamos a luchar. ¿Puedes usar esto? Use. No. A ver si tenemos suerte y la matamos y ya está. No tenemos suerte. ¡Dios, qué asco da! ¡Qué asco da! Dos enemigos por turno. Tengo que ir con el armor plate puesto. Y es que aún así es un canteo. O sea, aún así, y con el armor plate, ya veis que es que no tengo armadura todavía para esto. Y el problema es que aquí, si no recuerdo mal, en esta sección hay una ciudad. Pero es una ciudad que está abandonada y no puedes ir a comprar, ¿vale? Este trozo del juego aquí se vuelve... Admito que quizás en otros tiempos en los que he jugado este juego, es posible... que haya habido partes del juego en las que he quitado los encuentros, ¿vale? Ah, mira, otro sitio para descansar. Aquí hay como... Hay niebla en el suelo, como podéis ver. Y nada, no vemos a más allá de unos pocos pies por delante de nosotros. Y bueno, aquello de allí era un... Lo que estamos viendo allí al fondo es un zoo antiguo, decrépito, que bueno, ya no tiene, ya no viene aquí ni nadie. Que en algún momento esto era, pues eso, un zoo de criaturas maravillosas y exóticas, pero que hoy por hoy, pues... O sea, era para príncipes y reyes, pero ahora solo son edificios abandonados en un bosque olvidado también. Joder, chaval. No hemos tenido suerte con este encuentro. ¿Qué ha sido el bufo ese? O sea, el bufo. Había otro safe haven ahí. Vale, entonces aquí podríamos, si quisiéramos, dar vueltas por esto. Creo que aquí... Vamos a probar esto un poco porque da un poco igual, pero... Es un mapa de todo esto. Vale, aquí lo tenemos.
muy, muy maravilloso. Creo que aquí vamos a encontrarnos un nuevo enemigo que también te mata directamente. Este no, por suerte. Este solo nos va a reventar. Pero no nos va a matar automáticamente. Solo nos va a reventar si nos da. Claro, si lo dejamos inconsciente, como es el caso, va a ser maravilloso. Gracioso porque son dos, pero los hemos dejado inconscientes a los dos con el mismo golpe. Normalmente habría explorado primero toda la zona de antes, pero hay algo en esa zona que me quita las ganas de hacer eso. Sección de referencia, creo que es esto. Puede ser esto. Vale, la tarántula no es. Tarántulas ya hemos matado antes. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mapas y guías para todos los hábitats y climas. Perdón, son mapas y guías de todos los hábitats y climas de monstruos mitológicos exóticos. Ok. Por cierto, temazo, ¿eh? Una cosa. Los libros aquí describen cosas raras. Vale, animales que ni siquiera sabíamos que existían o que pudieran existir. Vamos a pasar por aquí, ¿por qué no? Algo había aquí una vez, pero ya no hay lo. Vale, que sea que hubiese ahí, se ha marchado. ¡Oh! ¡La Banshee! ¡La Banshee! Creo que tiene esto, ¿vale? Hay horror, pero creo que no tiene un grito mortal asesino. Lo que sí vamos a tener que hacer, no obstante, es usar armas mágicas. Y no todo el mundo tiene, así que vamos a tener que lanzar Enchanted Blade al menos. Hace mucho daño el grito, ¿vale? Pero no es... O sea, es mortal en el sentido que te hace daño, pero no es muerte directa como en otros juegos. Jab no. Slash. A Banshee. Por suerte tenemos muchas armas mágicas, así que, mira, no hemos llegado a usar el Enchanted Blade prácticamente. No vale experiencia casi el combate encima. La pérdida de espíritu de todas formas es gorda, ¿eh? Suerte, el Bless de nivel 1 lo devuelve todo. Que es un poco maravilloso eso. Ese tampoco es el bicho, quiero decir. O sea, con lo de la Banshee, no es el bicho que encontraremos aquí que también nos mata directamente. Sitio para dormir que la ha hablado de una Banshee. Mira todos estos. Más 10 de daño toma, hostia. Este, ya os decía yo que mete bastante. Y por lo visto tú tienes... Se me ha olvidado subirte el espíritu. Ya está inconsciente. Se acabó. Tirar un bless. Aquí vamos a encender esto, da calor. Y bueno, pues da calor. Lo mismo, lo que sea que hubiese aquí, se ha escapado. Tenemos ahí un barril. Y vamos a ver qué es lo que hay. ¿Qué es esto? Es... Exhibit Feed. Esto es la comida para las exhibiciones. Hola. Inconsciente. Vale, muy bien.
Ojalá saliera solo este encuentro aquí. Es comida putrefacta que casi se ha convertido en alcohol. Comida para animales. Y aquí solo hay un poco de semillas en el suelo, Ziza. En el suelo no, en el fondo del barril. Esto es. He aquí lo que nos va a matar. Que va a hacer recargar la partida una vez más. Voy a ir tirando el armor plate a ver si somos más rápidos. Fíjate, la hemos dejado inconsciente, pero... Vale, bueno, pues esa es. La Colossus Adder es un encuentro que te puede salir aquí. Cada vez que te ataca, te puede matar directamente. No sale mucho, por suerte. Ya habéis visto que nos hemos hecho medio mapa y no ha aparecido. Pero no quita que... Voy a tener que ponerme un armor plate y cruzar los dedos. Con un poco de suerte, cuando nos la encontremos otra vez, ahora nos hará un avance, por supuesto. Todo el mundo se caga vivo. Grita, nos mata. Ah, no, era uno de locura. Ya está, muerta. Miedo. ¿A quién le ha causado locura? A ti. Ay, a ver. Spirit, Bless. Pum. Tiene muy poca locura, pero aún así le voy a tirar el Sound Mind. ¿Debería quitarle el mío también? Creo que sí, ¿no? Que un poco lo ha quitado. A ver. Sound Mind quita Sanity, Charm, Berserk, Fear, sí. Vamos a tener que lanzarlos de nivel 2 si queremos curarles el miedo. Esta parte mola más. La música, digo. Se lo voy a quitar porque lo que no quiero tampoco es que empiece un combate contra algo que no sea una Banshee y no quieran luchar porque tienen miedo. Por ejemplo, que no quieran pegar a una serpiente gigante. Porque, como detalle, acelerar sería útil para esto, ¿vale? Pero de antes, ¿vale? En plan venir con el acelerar puesto. Yo lo voy a intentar. Ay, pero es verdad, esto es... Pero esto también te da más ataques, vamos a ver si funciona. Inconsciente, estupendo. Vale, entonces se siente rápida, Ulura. Y creo que ahora, cuando pegue... O para empezar a pegar a la primera, pero solo pega una vez. Si hay que en velocidad hacer algo que te haga más ataques. Ya veis una vez más, 300 PX de mierda, ¿vale? Un momento, esto. Ah, estoy en el centro, creía que estaba en esta esquina. No sé por qué. Tarántula. Esto lo podemos... Qué desastre, ¿no? Vale. Me la he jugado innecesariamente.
estoy seguro que si le daba otro intento lo sacaba, pero bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Los cofres... Es que solo los puedes abrir aquí justo en esto. Y si llevas la mano un poco más arriba, vuelves para atrás, que es lo que me pasó al final del episodio anterior. Bug off. Creo que todo esto es importante. Anillo de deflection. A ver, un segundo. Por partes. El anillo. ¿Dónde está? Ring of deflection. ¿Qué hace esto? Deflection screen. Screecher. Esto es Shrill Sound. Tres usos. Bug off. Es Insect Pain, que esto es mata insectos. Está bien, pero tiene usos limitados también. Bueno, vamos a intentar descansar. Seguir explorando este... Tío. A ver, Sound Mines. Ojalá esto lo pudiera hacer con el auto heal también. Y ojalá fuera un poco más elegante el auto heal y no lanzara el conjuro al máximo nivel, sino que simplemente calculase la media o algo así. Como haría una persona diciendo, esta persona le faltan 10 puntos de vida, voy a tirarle un curar, pero no voy a tirarle un curar de 10 de 8 puntos de vida. Bless. No, tendremos que tirar así. En general, estamos bastante recuperados. Vale, vamos a acabar de explorar esta zona central. No. Ojo, stop. Armor plate. Que diré que también es verdad que el armor plate no nos ha hecho nada todavía, ¿vale? No es que hayamos evitado que nos maten las serpientes por el armor plate. Lo hemos evitado porque la hemos dejado inconsciente las dos veces que nos ha salido en este. Desde que me han matado antes. Este árbol tampoco tiene nada. No sé qué pintan estos pavos aquí, por otro lado. Toma, hostia. Dispara al gremlin de detrás. Asqueroso, chaval. Tronco, o sea... Por cierto. Constitución 25. Porque esto... Constitución 15. Uno de los dos revivires que lancé no bajó la constitución. Creo que esta tenía 45 y se quedó en 45. Y no sé por qué. Quiero revivir. Es que no, tío, esto es horrible. Por eso lo puedo revivir una vez más. No quiero malgastarlo en un combate de mierda. Que es que encima tengo la armadura, que supone que es para evitar eso. Pero con eso de que los enemigos... Pues no sé, pues eso, te pegan a la fila de atrás si les apetece, pues... Ah, Dios, qué pesadilla de zonas. Por favor. Inconsciente, ya está. Es que es muy fácil el de dejarlos inconscientes, pero... ¡Ey! Al fin... No se gasta, espérate. Thank you.
son partes muy machacas estas, de todas formas. Gracias. Vamos a hacernos esta mitad. Ay. No sé, ¿qué capítulo de mierda? No sé. Ay, no, si tenía lanzas, era lo que tenía que haberlo subido. Bueno, aquí tenemos una salida. Esto nos lleva al piso de abajo, creo, y lo miraremos también. Pero creo que aquí teníamos algo interesante nada más entrar. La tienda para invitados. Vale, ¿sabéis qué? Vamos a dejarlo aquí por hoy. Vale, vamos a ver dónde lo dejamos. No sé. No tengo cuerpo hoy para esto, ¿eh? Después de haber estado con esto ahí, para ti, para atrás, para revivir a Glorb, no estoy para esto, así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un save and quit. Voy a sobrescribir este. Vamos a convertirlo en episodio 27. Ay, y nada, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio de hoy. Semana que viene seguiré muriendo y recargando la partida. Espero que lo disfrutéis. Y hasta entonces, como siempre, adiós.